But nam poshozwayo engabuzana zip namhlanje beuthi wona makama bani ephakonakale lakho ujwelezwa unawe shwele kulumelani yabe kodwa makama bani abantu yini kodwa Sia kusa, hopele manje, sebea kuhleka. But, namposho zwayo, engabuzana zipi namhlanje, beuthi wona makama bani, kepha wona lale lakho. Y comenzamos rompiendo cadenas a todo candombe con este recuerdo de Ladysmith Black Mambazo, Wagusu Kubani, esta creación de Joseph Shabalala desde el disco Shaka Zulu, algo de lo que los teníamos acostumbrados en Raíces Negras allá en los 90. Y bueno, ahora compartiéndolo aquí en Rompiendo Cadenas a todo candombe con Marco Jaime, allí en los controles, Oscar Montaño González, quien les habla. Bueno, aquí estamos con una nueva noche compartida, a pesar de los novelones turcos, a pesar de los chinelli argentinos, de los enlatados, de todos los bodrios que andan en la televisión, aquí está Rompiendo Cadenas a todo candombe. Y vamos a comenzar con algo que nos pedía ya hace unos buenos días Martín Núñez desde el cerro, de Afro Cerro, este recitado de la grandiosa Marta Gularte en el disco de Jorginho, de su hijo. Esto es Ancina y Quareim, Marta Gularte recitando y los tambores de Jorginho Gularte para cerrar lo que es ese gran recitado, una creación de Marta Gularte. Ese día no jugaron los niños del conventillo. Estaba triste Quareim y hasta el ambiente más frío. Los niños preguntaban, mamita, ¿dónde nos llevarán?
y las abuelas lloraban, no se podían conformar. Las vecinas cuchicheaban, si los morenos se van, el conventillo se muere si esta gente no está. Guareín se desmoronó y las familias se fueron, deambulando por el mundo por el malvado dinero. Fueron manos malvadas que derrubaron mi alero, se olvidaron que en Guareín blancos y negros crecieron. Desalojaron familias, se murieron abuelos, tanto apuro para qué si Guareín es un terreno. Desalojaron y demolieron Ancina, todo quedó en la nada, la cuna del niño negro que tanto necesitaba. Siempre fue Ancina y Guareín el gran orgullo del negro, que en las noches de llamada hacían bailar al pueblo. Fuiste el palacio, fuiste la cuna donde nací, pasé mi infancia junto a otros niños, fui muy feliz. Jamás pensaba que con el tiempo te iba a perder, siempre soñaba que allí por siempre te iba a tener. Conventillo de Guareín, allí la gente venía a bailar, bailaba el pobre, la sociedad, en Nochebuena y en Navidad. Conventillo de Guareín, tu yacumenza no existe más, y por las noches cuando al pasar parece que oigo aquel repicar. Surgen entre las sombras aquellos días, días de gran candombe, que hermoso fue. Quiero volver a verte, mi conventillo, por escuchar tu lonja yo esperé. Surgen de esos escombros aquellas noches, noches de vino y canto, todo, todo se fue. Quiero volver a verte, mi conventillo, y al levantar mi copa por ti brindaré. Por eso siento dolor y por ese camino andaremos. Yo tomaré mi copa y de eso más ni hablemos. Excelente, excelente el recitado de Marta Goularte, y que bueno, ya hacía días que nos había pedido el querido Martín Núñez desde Afrocerro. Va para vos, hermano, y va también para la tía Francisca. Mariela Pedreira dice: hola Oscar, un saludo a la tía Francisca que está cumpliendo sus jóvenes 94 años. ¡Qué bueno, Mariela! ¡Excelente! ¡Excelente, 94! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Un saludo grande también para Waldemar Brioso, que nos está sintonizando desde la Argentina. ¡Qué bueno! Otro cumpleaños más. Natalia Núñez, la hija de la querida hermana Olga Celestina Rodríguez, que también está cumpliendo años. Y que bueno, hermanas también de Martín Núñez. ¡Qué bueno! Que bueno, la verdad, nos encanta que la sintonía esté cada vez más amplificada a través de lo que es internet. Estamos llegando a lugares que no pensábamos. Recuerden que estamos saliendo desde nuestra querida Trinidad de Flores, desde acá, Radio 5, la 89.7. Y que bueno, esto lo que tiene la tecnología, ¿eh? Estamos en sintonía con cantidad de lugares acá de Uruguay y del extranjero. Así que bueno, un gustazo, Waldemar Brioso, que nos estés escuchando desde la Argentina, la verdad, candombero también. Y bueno, ¿a quién me mandan una foto con la tía? Qué bueno, qué lindo esto. Oh, está Lidia, mi querida parienta Lidia Chávez, con su mamá. La verdad, un gustazo, Lidia querida. Edila departamental de Flores acá con Francisca, con su mamá. Hoy saludábamos más temprano en el Facebook, porque esto tiene también, ¿no?, que el Facebook hace que no nos olvidemos de los cumples. Y bueno, en este caso un saludo grande a tu mamá, querida Lidia, a tu tía, querida Mariela, un saludo grande. Y me llegan otros mensajes acá de Waldemar. Dice: gracias por el saludo acá desde la Argentina, comparsa Kimba Argentina. Mira eso, qué bueno, ¿eh? Bien. Después necesitamos más información para difundir también lo que están haciendo por allá, por la Argentina. Así que bueno, Martín me dice, Martín de Afrocerro,
Muy buenas noches a todos, a vos Oscar y a Martita, que no lo, a Marcos, que no lo conozco, pero es como si lo conociera. Debe ser un orgullo. Buenas, muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por lo que decís. Hoy teníamos ya armado desde hace un par de días este especial de Víctor Viti Acosta. Y bueno, vamos a comenzar con sus candombes, con lo que es lo que el Víctor Viti Acosta ha ido creando a lo largo del tiempo. En este caso vamos a comenzar con Ritmo, Tambo y Flores. Víctor Viti Acosta en este especial de Rompiendo Cadenas a Todo Candombe. Sonrisa del alma y el perfume de la flor. Soy la sonrisa del alma y el perfume de la flor. Ritmo tambo y flores, ritmo tambo, tambor y flores, ritmo tambo y flores, ritmo tambo, tambor y flores. Sonrisa del alma y el perfume de la flor. Soy la sonrisa del alma y el perfume de la flor. Ritmo tambo y flores, ritmo tambo, tambor y flores, ritmo tambo y flores, ritmo tambo, tambor y flores. Las flores de mi jardín las cultivo para ti, azucenas y gardenias y un perfume de alelí. Ritmo tambo y flores, ritmo tambo, tambor y flores, ritmo tambo y flores, ritmo tambo, tambor y flores. Un jardinero de amor siembra una flor y se va, otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Ritmo tambo y flores, ritmo tambo, tambor y flores, ritmo tambo y flores, ritmo tambo, tambor y flores. Viti Acosta, saludamos a Paulo Furtado. Gracias, querido hermano, por
por la sintonía de siempre. Allí está en su taxi, pero bueno, al firme con Rompiendo Cadenas a todo candombe. Se suma Deli Ferreri, que es directora del grupo de candombe Yeguande, que bueno, ya nos mandó material para difundir también. Así que buenazo, buenazo. De eso se trata, de ir creando ese nexo, ese enlace, esa red candombera. Y Efraín Lorenzo desde Minas dice: hola Oscar, saludos al Indio Brioso. Bueno, recién se comunicaba justamente Waldemar Brioso y lo saluda en este caso desde Minas, el querido Efraín Lorenzo. Salí con él en una llamada en San Telmo con Kimba. Saludos a toda esa gente linda, dice el querido Efraín, a la tía Bacha, los Bea, Tito Gagliardi, Tony y todas esas queridas personas. Abrazo desde Minas. Bien ahí estuvo dado ese saludo, querido Efraín Lorenzo, que también anda con su taxi allí recorriendo las calles de Minas. Bien ahí. Saludo a toda la gente. Y Rosana Ocaño, que también manda información de lo que es el grupo cultural de percusión y danza africana que está con Efuka Lontange. La verdad, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, querida Rosana. También, Marky, tenemos que saludar a Estudio Z, Administración de Empresas en Presidente Berro, en nuestra ciudad, aquí al 683, teléfono 4364-7523. Muchas gracias, Estudio Z. Y saludar a Julio López, mi querido amigo de la infancia, que nos encontrábamos hoy por allí cuando fui a hacer arreglar la bici. Se me pinchó la bici, Marquis, ¿qué vamos a hacer? Son esas vueltas. Y bueno, estábamos con Julio y dice: oh, te estoy escuchando en Rompiendo Cadena. Y le digo: ¿y qué haces que nos mandás un saludo, Julio? Un amigo de la escuela, de siempre, de allí del barrio, que jugábamos con el manga, con el negro, que se está comunicando siempre a diario desde Miami, y con Horacio Zarza, que jugamos al fútbol, y con el Edward Gilmé, toda la gente del barrio allí, con Jorge Unanue, todo el barrio. Pero está bueno porque de alguna manera Rompiendo Cadenas, además del candombe, también está generando eso otro, que es la cercanía de la gente, que a veces estamos un poquito alejados, pero que bueno, que nos mantenemos en esa unidad de siempre. Seguimos con este especial de Víctor Viti Acosta, Tu Candombe, Divina Malicia. Yo no sé. Voy tras de ti buscando a quien querer, y me preguntas si tú me puedes tener. Voy tras de ti buscando a quien querer, y me preguntas si tú me puedes tener. Justo ahora sacas esa malicia, y más, estas cosas pueden ser las delicias. Quedas, quiero verte así bailar. No te asombres que no paren nunca más. Candombe, quiero verte así bailar. No te asombres que no paren nunca más. Candombe. Cuando vamos camino a la playa, tú y yo, lo que me invade es cariño, ternura, tino. Cuando vamos camino a la playa, tú y yo, lo que me invade es cariño, ternura, tino. Yo no sé qué va a pasar con mi vida, puede ser algo normal. Tranquila tú, que yo quiero gozar, mamita, tu candombe. Tu candombe. Tu candombe, tu candombe, tu candombe. Voy buscando un nuevo amor, que sepa amar, y cuando llegue este amor me bastará. Ay, que voy buscando un nuevo amor, que sepa amar, y cuando llegue este amor me bastará. Ay. Candombe. Candombe. A quien querer, y me preguntas si tú me puedes tener. Voy tras de ti buscando a quien querer, y me preguntas si tú me puedes tener. Justo ahora sí.
sacas esa malicia. Y más, esas cosas pueden ser las delicias. Quedas, quiero verte así bailar. No te asombres que no pare nunca más. Candombe, quiero verte así bailar. No te asombres que no pare nunca más. Candombe, cuando vamos camino a la playa tú y yo, lo que me invada es cariño, ternura a ti no. Cuando vamos camino a la playa tú y yo, lo que me invada es cariño, ternura a ti no. Yo no sé qué va a pasar con mi vida, puede ser algo normal. Tranquila tú que yo quiero gozar, mamita. Candombe, candombe. Candombazo, qué rico el candombe de Víctor Viti Acosta. Bueno, allí estaba justamente desde Divina Malicia y se comunicaba aquí a Alejandro Fleitas, que es de Candomberos del Cerrito, y dice: hola Oscar, ¿cómo están esos temas de Víctor? Me traen tantos recuerdos de la adolescencia. Con Víctor nos juntamos en la esquina de Pantaleón, Artigas y Propio, en el bar Gondas, y estábamos hasta entrada la madrugada cantando y tocando. Soy Alejandro Freitas, abrazo, un saludo grande, Ale, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, realmente lo de Víctor Viti Acosta, viene de una familia candombera, es cantante, es compositor, arreglista, tecladista, guitarrista, programador, realmente es multifacético Víctor Viti Acosta. Y bueno, él se encarga de la producción de su trabajo y bueno, recibió desde muy niño las enseñanzas y técnicas de su padre, quien fuera alumno del gran Pedro Ferreira. Y bueno, también en su niñez acompañó en algunos temas al Numita Moraes, y fue pianista de Eduardo Roverano. Realmente es un músico que bueno, que muy en este caso también desde temprana edad compone varias está en varias comparsas, como en Zarabanda, Marabunta, Llamarada Colonial, Canela, Jambo Kenia, Mi Morena, y también participó en lo que es la revista de su familia, Somos Familia, y en Parodista Jacket. Fue integrante de grupos como la NBA, Kaiser, Imperdibles, y bueno, realmente es muy vasta la actividad del Víctor Viti Acosta, que ahora viene con este candombe melódico, es Sendero. Así que aquí está Víctor Viti Acosta, Sendero. Acariciar tus cabellos y el fuerte abrazo que me das cuando te beso, pero no puedo ser feliz por más que quiera, y esta angustia seguirá hasta que te tenga, porque el llamarte ya no llena mi vacío, ni el visitar tu casa como un amigo. Sé que a tu amor le pido más de lo que puede dar, pero comprendes
esta ansiedad de amar. Solo quisiera recorrer ese sendero del amor, volar hacia el amanecer, prendido de tu corazón. Solo te quiero demostrar que solo yo y nadie más podrá hacerte ver lo bello del amor. De tiempo para hacerte comprender lo que ahora siento. Bien sabes que me cuesta tanto la felicidad, que solo me mantiene firme tu sinceridad. Perdóname porque hace poco te he mentido, te engañé, te hice creer que aún sigo vivo. Pero mi alma cada día se muere de amor, solo tú puedes salvarme de este dolor. Solo quisiera recorrer ese sendero del amor, volar hacia el amanecer, prendido de tu corazón. Solo te quiero demostrar que solo yo y nadie más podrá hacerte ver lo bello del amor. Solo quisiera recorrer ese sendero del amor, volar hacia el amanecer, prendido de tu corazón. Solo te quiero demostrar que solo yo y nadie más podrá hacerte ver lo bello del amor. Se siguen comunicando a través del Facebook y a través del WhatsApp al 096-698-202. Dice Daily Ferreri, directora del grupo de Candombe Yeguán, de un grande Viti. La verdad, muy buena la música de Viti Acosta. Estamos realmente disfrutando de ese sonido candombero y nos sigue llegando información. La querida hermana María Eugenia Aedo, bueno, tiene sus talleres de danza de candombe los martes a la hora 19 en el Mercadito de Bella Italia. Por informes, ustedes se pueden comunicar al 095-336-303 en Montevideo. La querida hermana María Eugenia Aedo, tremenda candombera, un saludo grande para ella. Claudio Martín Martínez también tiene una actuación este viernes 9 de junio. Llega Claudio y su swing al bar de Pizzas Vidalita, ex Alquimia, para disfrutar de una noche latina a pura salsa y latin jazz. Recorreremos algunos clásicos como también versiones propias de diferentes artistas latinoamericanos. Tremenda noche para no perdérselo. Claudio Martínez en voz y congas, Alejandro Luzardo, guitarra y coros, Sebastián Storti en teclados y coros, Santiago Blanco en timbal, a partir de las 23 horas y con entrada gratis, allí, entonces, en Montevideo, en lo que era la ex Alquimia, en bar de Pizzas Vidalita. Claudio Martín Martínez, realmente un gustazo que esté en la sintonía también, un gustazo. Y seguimos con otro de los candombes del Viti Acosta. Este está bien sabroso también. Es un candombe con reggaetón, sabor a melao. Víctor Viti Acosta. Mujeres con mi candón, que se mueven. Sabor patuán. Las mujeres con mi candón, que se mueven. Sigue la bola. Se mueve.
te le paso el gomel, que pa' tu mal tengo la cura. Dale prieta, afinca y aprieta, pa' que tú sientas el rique de esta pimienta. Mala blanquita con flavor de vainilla, no eres la villa que la tengo a la mirilla. Tú no eres la misma, mi no lo bailes sosa, mueve tu cuerpo pa' que tú veas como goza. Pasando el rollo con mucho kilometraje, encendido mi tigueraje. Dale velao, tú tienes el suco de sabor a velao. Estamos disfrutando de la música de Víctor Viti Acosta, mucha sabrosura con ese sabor a melao, lo que era ese candombe con reggaetón. Siguen los saludos de ustedes, muchas gracias querido hermano Manuel Núñez de Bará, allá en Toledo, con toda su familia, un saludo grande. La querida hermana Rosana Ocaño también nos daba una información acerca de lo que es la escuela de danza. El ballet africano tiene tres filiales, ¿tá? Los martes en la casa Miriam Makeba. Eso es en Salinas, ahí está. Los jueves en Montevideo, en el Salón de la Rusa, San José 936. Y los viernes en Parque del Plata, en el Teatro de Verano de Parque del Plata. Ahí está el querido hermano Efuca Lontange con su danza. Estos talleres que va a dictar Efuca van a ser una vez por mes, ¿tá? Los sábados una vez por mes. Bien. El resto de las semanas, o sea, martes, jueves y viernes, da clases, pero una vez al mes va a dar un taller seminario de 4 horas en Montevideo, en el Salón de la Rusa. Muy bien, allí estábamos entonces con la información que nos pasaba la querida hermana Rosana Ocaño acerca de la Escuela de Ballet Africano. Y bueno, vamos a cerrar lo que es este especial de Víctor Viti Acosta con Mi Barrio Ancina. Tambor
va apagando tu canción. Ya de evocarte se me ha escapado un lagrimón. Dulce tristeza que se quedó en mi corazón. Corazón se quebró, tu calle chica no está. Dulce recuerdo del ayer, yo con ternura veía tu alma envejecer. Barrio divino, cuna del negro y su tambor. Calle de hermanos, sin distinciones ni color. Palermo mío ya, vos sos el mismo rezongón. Vas tiritando, se va apagando tu canción. Me ha escapado un lagrimón, dulce tristeza que se quedó en mi corazón. Corazón se quebró, tu calle chica ya no está. Ya de recordar el tambor, lo siento sonar. Corazón se quebró, tu calle chica ya no está. Ya de recordar el tambor, lo siento sonar. Ancina. Donde la llamada te iban a besar. Tu patio hoy está desierto y una luz al centro se debe alumbrar. Tu corazón se quebró, tu calle chica no está. Ya de recordar un tambor, no siento sonar. Tu corazón se quebró. Y vamos cerrando este especial de Víctor Viti Acosta, diciéndole que bueno, que él está allí en los arreglos, en todo lo que es la producción del material y los tambores, a cargo de Marcelo Álvarez en tambor repique, Sebastián Martínez en tambor piano y Alberto Lerena en tambor chico. Ustedes siguen en comunicándose con nosotros, la querida hermana Alejandra Guzmán, que nos había mandado un material de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para una convocatoria a presentación de resúmenes que en estos días vamos a estar difundiendo. Tenemos plazo hasta el 18 de junio, no hay tanto tiempo, pero bueno, estará abierto a la convocatoria a presentación de resúmenes de ponencias y propuestas en formatos para las jornadas académicas del 2017. Esto es acerca de temáticas afro e indígenas. Y bueno, seguramente en estos días vamos a estar recibiendo los audios de la propia Alejandra Guzmán o de la compañera Lotti para difundir lo que es esta actividad académica desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Vamos a ir ahora a nuestro espacio de Mama África y bueno, siempre comentándoles de las actividades que estamos teniendo, en este caso las actividades que nos proponía la querida Alejandra Guzmán. También Marcelo Puga dice, bueno Viti, un hermoso programa, confusión estuvo con Jorge Abreu, un monstruo Oscar, muchas gracias. Muy buena transmisión, dice el Viti, se ve que está ahí, bien Viti, muchas gracias Viti, muchas gracias, muchas gracias. La verdad, para nosotros es un gustazo que ustedes estén en la sintonía, en directo. Belén Rey, muchas gracias, un saludo grande. Seguramente nos vamos a estar viendo el sábado en ese homenaje a Cheche Santos que se va a estar haciendo por allá por Sayago. Ahora vamos a compartir seguramente algo más de esa actividad. Vamos entonces a Mama África, esta música Kizomba Semba. Este músico es Conde Morena, es un músico de Cabo Verde y la música angoleña de Kizomba y Semba. Morena.
así, con todas las compas que nos piden. Kizomba desde Angola, Morena del artista Conde, Kizomba Semba. Y vamos a un pedido que nos hacían ayer. Nos pedía el Colo, nos pedía a Seca Pagodinho. Y bueno, aquí va, con qué monstruos. Seca Pagodinho, Martinho Davila, Jorge Aragão, BCMR. Seca Pagodinho. Diretamente do Morro de Mangueira, meu compadre Otacílio, vamos cantar o partido alto. Vê se te manda que vai baixar no outro terreiro. Toda vez que tu me encontras, é pra me pedir dinheiro. Já está manchado o teu jogo de caipira. Coloca outro mané na tua alça de mira. Vê se te manda que vai baixar. Joga mais, Otacílio. Toda vez que tu me encontras, é pra me pedir dinheiro. Vamos aí, meu compadre. Já tá manchado. Sou seu alvo certo, quando o tempo é de guerra. Acerta outro mané, vê se me erra. Me chamou de conterrâneo e eu nem sou da sua terra. Acerta outro mané, vê se me erra. Quanto mais eu me escondo, o meu nome você berra. Acerta outro mané, vê se me erra. Desse jeito eu não aguento, é só a mim que você ferra. Acerta outro mané, vê se me erra. Vê se te manca, vê se te manca e vai baixar no outro terreiro. Toda vez que tu me encontras, é pra me pedir dinheiro. Já tá manchado, já chegou esse cara. Vira, coloca outro mané na tua alça de mira. Sempre sou seu alvo certo, quando o tempo é de guerra. Acerta outro mané, vê se me erra. Me chamou de conterrâneo e eu não sou da sua terra. Acerta outro mané, vê se me erra. Quanto mais eu me escondo, o meu nome você berra. Acerta outro mané, vê se me erra. Desse jeito eu não te aguento, é só a mim que você ferra. Acerta outro mané, vê se me erra. Realmente se nos hace corta la hora de Rompiendo Cadenas a todo candombe. Por suerte tenemos mucha información para compartir con ustedes. La querida hermana Susana Andrade, religiosa de la matriz africana, se comunicaba con nosotros y va a estar enviándonos periódicamente información que tiene que ver con el colectivo afro, porque bueno, ella por suerte está como diputada en el Parlamento Nacional, y bueno, entonces tiene convocatorias para hacer a toda la gente que queramos concurrir, pero dejemos que sea ella misma quien nos informe. Susana. Profesor Oscar Montaño, felicitaciones por el emprendimiento. Soy Susana Andrade y quiero dejarles una invitación para el mes de julio, 12 de julio, en el Parlamento. Hacemos una sesión especial de homenaje a las mujeres afro. Les invitamos a estar en las barras. Hay que ir con cédula de identidad, aproximadamente 15:30. Empieza a las 16 horas. Es un reconocimiento a todas las mujeres afro centralizado en Afrogama en su aniversario número 22, y también reivindicaremos el surgimiento de esta fecha especial, destacando el trabajo de las compatriotas pioneras que viajaron a República Dominicana en 1992 en el origen de esta conmemoración hoy internacional. Es verdad. Tendremos la actuación en vivo del grupo cultural y coral Afrogama, y será histórico si lo hacemos entre todas y todos. Es una iniciativa de nuestra bancada, con la colaboración de los diputados Felipe Carballo, Saúl Aristimuño, Pablo González, está colaborando Miguel Lorenzoni, suplente del presidente de Cámara de Representantes, José Carlos Maía. Hoy fue aprobada esta celebración
con el voto de todos los partidos políticos en sesión plenaria de diputados y bueno, los esperamos. Repiquen, compartan, vayan. Llenemos la sala. Miércoles 12 de julio, 16 horas, Parlamento, Poder Legislativo. Muchas gracias, Ayé, para todas y para todos. Un saludo grande, querida madre Susana. Muchas gracias por la comunicación. La estaremos reiterando periódicamente para que, bueno, que ese día haya mucha gente para justamente complementar lo que va a ser ese día tan especial. Nosotros seguimos con música, ya cerquita de las 23 horas, y recordando al gran Hugo Cheche Santos, a quien se le va a homenajear el próximo sábado 10 de junio a las 19 horas en el Centro Juvenil Salesiano en propio Isayago. Allí va a estar Alejandro Luzardo y La Candombera, va a estar de rumba Chabela Ramírez, Trabajo de Hormiga, Eduardo Daluz y su banda, La Sandunga, Belén Rey y muchos más. Recién estábamos en sintonía con la queridísima hermana Belén Rey. Muchas gracias, muchas gracias. Y Chambo Queña es la organizadora. Y allí, bueno, todos los candomberos vamos a estar realizando ese homenaje al rey del candombe, a Cheche Santos, por su constante aporte a la cultura afro-uruguaya. Vamos entonces a escuchar a Hugo Cheche Santos y Bantú. Se va la comparsa. Cheche Santos y el grupo Bantú de Tomás Olivera Chirimini y este homenaje a Pedro Ferreira, Se va la comparsa. Así que estaremos el sábado próximo entonces allí saludando a Cheche en el homenaje tan merecido que Jean Boqueña le va a realizar.
Saludo a mis viejos, Antonio e Irma, que acostaditos allí están sintonizándonos aquí en Radio 5, en la 89.7, desde Trinidad para Uruguay y para muchos lugares también que nos están sintonizando por internet. Giachi Charra, Luis Gómez, que ayer lo dejé, me dice, me gustó mucho el candombe que pasaste ayer, seguramente el candombe de Trabajo de Hormiga, y bueno, mañana le vamos a dedicar un candombe especial al querido Chicharra, Luis Gómez, músico trinitario que está por allá por San José. Y nos vamos con la yapa, en este caso nuevamente Víctor Viti Acosta, porque este Paracumbamba me encanta, está regozado y queremos irnos bien arriba. Será hasta mañana entonces, Marqui, recupérese esa gripe. Saludos a toda la audiencia candombera que día a día nos está escuchando. La verdad, muchas, pero muchas gracias. Será hasta mañana con más Rompiendo Cadenas a Todo Candombe. Aquí está el Viti Acosta para Paracumbamba.